Hola, buen día. Este es el informe del viernes 26 de junio. Contamos con 34 casos confirmados positivos para COVID-19 a la fecha, estando 17 personas recuperadas de la enfermedad. Dos de los pacientes positivos que se encuentran internados en nuestro hospital, uno en área de aislamiento, se encuentra clínicamente estable, en buen estado general, y la otra paciente se encuentra internada aún en unidad de cuidados intensivos bajo asistencia respiratoria mecánica con leve mejoría clínica. De las 359 muestras analizadas a la fecha, 312 fueron descartadas negativas, encontrándose pendiente 13 resultados. Queremos comunicar a la población de Capitán Sarmiento que se está trabajando coordinadamente y en equipo para todo lo referente a la pandemia. Somos un grupo de personas que está formando parte de este trabajo, del área de salud, del área de seguridad y de las diferentes áreas del municipio, las que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esto siga adelante. Estamos trabajando bajo decisiones y lineamientos desde la provincia y la nación. Desde que comenzó la pandemia, ya hace más de 6 meses, las cosas fueron cambiando, es todo muy dinámico, desde definiciones, conceptos, protocolos, incluso tratamientos. Por eso queremos reforzar algunos conceptos. Para la alta médica no se rehisopa a todos los pacientes positivos. Aquellas personas que hayan cursado con una enfermedad moderada grave, aquellas personas que pertenezcan al área de salud o la policía, o personas que trabajen en áreas cerradas se rehisoparán y solo se pide un resultado negativo para el alta médica. Las personas que hayan tenido cuadros leves de la enfermedad o incluso hayan sido asintomáticos no se rehisopan y se les otorga el alta luego de los 14 días desde el diagnóstico. Esto es así porque ya se comprobó y está determinado que este grupo de personas tienen una muy baja carga viral que incluso luego de estos días de evolución de la enfermedad, al desarrollar anticuerpos contra el virus, ya no contagian. Incluso también se demostró que haciendo una PCR, que es este estudio que se hace a través del hisopado, puede persistir positivo durante 6 a 8 semanas. Además, también está la posibilidad de que si sos una persona que has tenido contacto con algún caso recientemente confirmado y querés saber si te contagiaste o tenés la enfermedad, no puedes tomar esta determinación de ir a soparte por cuenta particular. Siempre tiene que ser bajo el asesoramiento médico, debido a que podemos tomar incluso mal la muestra y tener resultados falsamente negativos. Queremos reforzar que de esta forma cualquier duda que ustedes tengan, están los canales de comunicación abiertos, está la línea 107 o el 4813-1, perdón, 4813-11 o los mismos médicos de cabeceras podemos dar esta información. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Muchas gracias.